Beatriz Gutiérrez renuncia a su papel de primera dama tras tuit de niños con cáncer. Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente de México, López Obrador, renunció hoy a su puesto de primera dama, deslindándose así de toda la actividad política que tenga que ver con su marido, señalando que de ahora en adelante mantendrá un perfil totalmente alejado de la presidencia y no se involucrará en ningún tema. Esto tras ser señalada y juzgada por mostrar la poca compasión hacia los niños con cáncer, al escribir un tuit en tono irónico donde decía que a ella no le competía ir a apoyar a los infantes que tienen dicha enfermedad porque no es médico, lo que generó controversia a nivel internacional. Y aunque Beatriz no tenía ningún nombramiento oficial de primera dama, ya que aseguró que renunciaría al cargo para diferenciarse de gobiernos anteriores, la realidad es que sí desempeñaba un puesto político muy similar al de este papel. Y aunque su trabajo oficial era ser la directora de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, en realidad sí se inmiscuía en los asuntos políticos de su esposo, por lo que muchos consideraban que sí era una primera dama oficial. Fue esta semana cuando un usuario de Twitter le preguntó que cuánto atendería a los padres de niños con cáncer, esto luego de que López Obrador hiciera recortes y cambios en el tema de salud, provocando que muchos se quedaran sin tratamientos, y refiriéndose a que ella, por ser la esposa del mandatario, tenía que hacer algo, a lo que Beatriz fríamente respondió: "No soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos", dejando en claro que su intención no es ayudar a los más desprotegidos y molestarse si le piden hacer su función como gobernante. "Quiero dejar en claro que yo jamás fui primera dama. Ese puesto desapareció con la llegada de la Cuarta Transformación y decidí tomar un puesto menor en una institución de cultura. Admito que mi contestación puede sonar ruda, fría y déspota, pero es porque el pueblo no ha entendido que la figura de primera dama simple y sencillamente no existe en este sexenio y yo no puedo hacer nada. Puedo aconsejar a mi esposo, darle algunas opciones, pero hay gente que todavía cree que yo soy una figura política en este sexenio y no es así. Incluso muy pocas veces hablo de temas de trabajo con mi marido. Él llega a la casa cansado y nos ponemos a leer o ver televisión. No hablamos de política y por eso yo no puedo ayudar a esos niños. Es algo que la gente no entiende, no comprende que por austeridad ya no existe la primera dama y menos soy yo. Ni siquiera estoy en la nómina presidencial, pero bueno, veo que la gente no quiere un cambio. Quiere a los mismos gobernantes corruptos y parásitos de antes. Y tal vez mi error fue no explicar que yo no tengo nada que ver con el gobierno. Cometí un error de redacción, pero no creo que haya cometido un error al mandar el mensaje que quería mandar. En fin, aunque no soy primera dama, el pueblo me impone ciertas atribuciones políticas, a las cuales renuncio oficialmente. Incluso ni siquiera dirigiré más la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. No tendré nada que ver con alguna institución gubernamental. Por el bien incluso de mi matrimonio, me voy con mi hijo a Tabasco, donde daré clases en una universidad privada. Por favor, no me busquen más para algo político. Renuncio a todo, aunque en realidad nunca estuve 100% enfocada en el trabajo de mi marido. Respecto a los niños con cáncer, he decidido donar mi último sueldo a ellos. Es lo más que puedo hacer. Como mencioné, no soy médico. Soy una persona y ciudadana común y corriente. No puedo hacer nada más que con todo mi corazón darles este dinero", comentó molesta. Andrés Manuel, por su parte, señaló que ya se encuentra investigando todos los medios, tanto impresos como digitales, que replicaron la nota de su esposa, a los cuales les dará un castigo ejemplar por meterse en lo que no los llaman, y negándose a revelar qué será de los niños a quienes solicitaron ayuda, señalando que ahora hay cosas mucho más importantes, como determinar si habrá grito de independencia este año o no. Eso de la fiesta del grito sí son cosas importantes, enfóquense en eso, que la pandemia nos afecta a todos y nos podemos quedar sin fiestas patrias. Eso sí es un gran daño a la sociedad", relató Obrador.